De trombones. Yo soy Catalina. Yo soy Diego. Yo soy André. Como pueden ver, somos solo tres. Yo soy segundo trombón. Soy lead. Oh, sí. Y yo soy tercer trombón. Bueno, yo empecé porque justamente Rubén nos invitó a toda mi clase a la escuela de música, porque yo estoy en el colegio en el que Rubén enseña. Y fui y simplemente lo probé y me enamoré del trombón. Han pasado 4 años desde ese momento y aquí es donde estoy. Tú, Cata, ¿cómo hiciste? Yo cuando estaba en segundo grado, hubo una clase de actitud musical en las vacaciones y en la clase me dijeron que yo tenía actitud para el trombón. Así que desde tercer grado comencé en ensambles de menor grado. ¿Tú, André, cómo te Hace 3 años comencé el trombón. Se supone que podía escoger entre todos los instrumentos, pero mi hermano y mi hermana tocaban, mi hermano saxofón y mi hermana trompeta, y yo quería como que cambiar y entonces escogí el trombón. Me gusta su sonido y la manera como se toca. Yo me quedé en el trombón, creo que porque no habían muchos trombonistas precisamente. Habían un montón de saxofones y habían un montón de trompetas, pero faltaban trombonistas. A mí lo que me gustó del trombón es que no es un instrumento muy común. Siempre en las orquestas hay un montón de saxofones, trompetas, percusión, pero faltan trombones. Así que fue una muy buena idea escogerlo y me gusta mucho. En realidad es bastante simple. Como podrán ver, la vara se desliza y mientras más lejos deslices la vara, más recorrido tiene que hacer el aire y por ende se agrava la nota. Ahora, dentro de una misma posición, porque hay 7 de primera a la séptima, esto puedes tocar diferentes notas. Puedes hacer sin necesidad de mover la vara. Big Band, y mi nombre es Hans. Yo soy Arturo y soy segunda trompeta. Soy Omar y soy lead trumpet. Soy Lian y soy trompeta 3. Yo soy Alejandro y soy trompeta 4. San Andrew Jazz Band, que interpretaba este tema, y
para el solo había una chiquita así que parecía 8 años tal vez, y tocó el mismo solo que yo estoy tocando ahora, y me quedé súper, súper impresionado por todo lo que le metía al solo. Y yo dije, wow, yo quiero tocar como esa chica. Yo tengo 15 años y mi ejemplo a seguir era una chiquilla de 8 años. Y o sea, todo lo que debe practicar, yo me quedo súper avergonzado, la verdad, de seguro no practicar tanto como ella lo hace. Y por eso estoy intentando todo el tiempo practicar día a día. En el tributo Artichau tenemos inflexiones que nosotros las trompetas deberíamos de hacerlo con la lengua y un poquito como con la garganta. Bueno, esto resulta un poco difícil, pero con mucha práctica se puede lograr hacer todos juntos un buen ensamble de trompetas, ¿no? Un accesorio que usamos bastante frecuentemente para varios temas nosotros las trompetas son las sordinas, todos diferentes tipos, la straight, la harmon, la planger, y lo que hacen estas sordinas es darle un color diferente a nuestro sonido. A veces es un color un poco más apagado, silencioso, un poco más metálico. 1, 2, 1, 2. En el ensayo de hoy día también vimos por un par de minutos un video sobre el documental de Coltrane, un saxofonista de jazz que en realidad vivió una vida relativamente triste por muchas cosas que habían pasado en su vida. Y siempre después de cada video, Rubén siempre nos da una enseñanza al final. Hoy día nos dio una enseñanza de cómo teníamos que conectar la música con alguna experiencia que hemos tenido para poder transmitirlo de una manera más sensible, por así decirlo. Y aunque nosotros no hayamos vivido esas experiencias como lo vivieron en los años 1920, nosotros, para tener esa conexión con la música como ellos han tenido, nos recomiendan como que investigar sobre la vida de los jazzistas o de todos los músicos que han vivido en esa época. Informándonos también podríamos de alguna forma conseguir esa experiencia. Yo comencé a tocar trompeta de casualidad porque quería tocar violín, pero no habían cupos en mi colegio, entonces quedaba entre sax y trompeta, y agarré la trompeta y me terminó gustando, y ahora es lo que quiero hacer para siempre. Bueno, este ensayo nos ha demostrado que, a pesar de que el concierto está cerca, nos hemos distraído un poco, ya que algunos temas no nos han salido a la perfección, pero es hora de que nos pongamos las pilas todos. ¿Verdad, Alejandro? Sí, necesitamos ponernos la pila urgentemente porque ya se está acercando el concierto y aún nos falta, sé que estamos por buen camino, pero sí, aún nos falta mejorar algunas cosas. Vengo desde Huaraz porque es la única Big Band en la que puedo estar. En Huaraz no hay Big Band. Es una Big Band acá en Pro Jazz que tiene mucho nivel y te exigen bastante. Entonces vengo desde Huaraz para tener esta experiencia. La trompeta para mí es mi manera de relajarme, mi forma de expresarme, y es como, por así decirlo, es mi mejor amiga. Es diversión, pero disciplina. Para mí, la trompeta es salvación. Para mí, la trompeta es expresión. Amor.